Hello, good evening, you guys. Good evening. Good evening, teacher. How are you doing today? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue ayer en la clase solos, por cierto? ¿Estoy sola? Very fun, teacher. Oh, very fun. Okay. Algunos se quedaron, dicen, otros se fueron. Pero qué bueno por los que se quedaron porque siempre les cuentan sus minutos. A ver, ya más adelante les voy a comentar cuál será la decisión que vamos a tomar porque todavía no me han dado una decisión. Porque el video dura 1 hora 35 minutos cuando debe durar más 2 horas más o menos. Así que no sé qué decisión van a tomar de cómo reponer la clase. Yo diría que no va a ser como la clase anterior, que nos hicieron reponer toda la hora. Diría que, ojalá que por lo menos 1 hora, ¿verdad? No dejen reponer y no todo el tiempo, pero bueno, vamos a ver. Quiero participar. Ok. Veo que aquí hay problemas. No hay, no están en casa. Tienen problemas con el internet. There is a blackout. Ok. Ok, bueno. Las personas que puedan participar, participamos, ¿verdad? Ok. De mí, yo. Okay, wait a second. Ok, excelente. So, anyways, muchas gracias por su puntualidad. Thank you for your punctuality. A pesar de que tengan compromisos y cosas que hacer, I appreciate that you are here in the class and ready to learn. Okay. Good evening. Excel. Good evening, Mario. Welcome to the class. How are you today? Thank you. I'm fine, thank you. Are you happy here? Fine. Okay. Yo le doy duro al que dice ahí en su camisa. No pude ver la camisa que dice, ¿verdad? Ok, thank you, Atenas. Bueno, Atenas ya nos dio copia de la fecha a todos, right? Dura la de Oh. ¿A la de qué? debilidad. Oh, ok. With the medicines, perfect. Ok, so we have a day today. Only remember that the first letter of the month needs to be capital, ok, Atenas. The first letter of the month, like the S, which is to go September with a capital S. Okay. So, yes, today is Tuesday, September 20th. Que quede claro que no se lee 20th, se lee 20th en la fecha de, para los 20 y el 30. El 30 también se lee 30th. Okay. 30th. So, this is 20th. Tuesday, September 20th, 2022. Or 2022. Ok, excelente. Veo varias personas que me siguen comentando que no están en casa, que van en camino, que no tienen electricidad, pero como les comento, quienes puedan, por favor, enciendan su cámara y su micrófono cuando sea necesario. Ok, please. Porque si se ve todo así apagadito, pues voy a tener problemas, vamos a tener problemas, ¿verdad? Como que, ¿qué estaba pasando en la clase? Excelente. Ok, bueno, voy a empezar with the attendance. Es lo que me siguen mandando ahí la date. And I'm gonna go here with your attendance. Ya les digo, no sé qué decisión van a tomar en con respecto a lo que pasó ayer, pero igual yo les voy a estar avisando. Yo diría que no vamos a recuperar las 2 horas en sí, pero por lo menos 1 hora sí tendríamos que. Ya veremos qué me dicen. Good evening, Para teacher. Hello, good evening, welcome to the class. Welcome, welcome. Just finish my work. Okay, I understand. Okay, today is Tuesday 20th. Okay, remember, dicen I'm here. Si pueden encender su cámara, voy with attendance. Andrea Yasmina Aguilar Castaneda. Carlos Santana Ramos Peñate. Good evening, hello there. Gabriela Guadalupe Zelaya Sayas. Present.
Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. Ella escribió el grupo. Hani Marisol Navarro Morales. Present. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Karen Desiree Mengíbar de Sánchez. Katy Estefanía Pineda Alvarado. My goodness. Kierna Leticia Moya Mengíbar. Good evening, present. María Teresa González de Lemos. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Good evening, present. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Marvin Gabriel Romero Cubillas. En Mirna Atenas Vanegas Zamora. Good evening, present. Excellent, you guys. So me dijeron que estuvieron practicing, that you were practicing the tongue twister yesterday. So yo supongo que están bien filo con eso, right? You are very ready to say it. Están bien listos para decirlo. A ver, ¿quién quiere decirlo? Carlos, you want to say it? Hi. You want to say the tongue twister? Which? The one you were practicing yesterday. Yesterday, I practiced 3 tongue twisters. You practiced 3? Yep. But it's butter, ice cream, and how much wood. Okay, got it. So can you say the three of them? It's a challenge. You can say the three of them. Roger that. Okay. Ready. It's true, teacher. Yeah, yo le digo que él va a decir los tres ahorita. He's gonna say the three of them right now. Es un challenge. Yo creo en su potencial, Carlos. Let's do it. Ice cream, you scream, we all for ice. This one. Wait a second. Me siento como una película de suspenso. Así estoy acá en completa oscuridad. Oh, okay. Blackout. Ok, no se va a equivocar entonces porque con la oscuridad y se equivoca, ¡pum! Aparece. Ok. Me bought a bit of butter, but the butter was a bit of butter and it was very bad. Ok, medio le entendí porque como por la señal. But I think it was good, ok. Ok, the last one. And the last one is un redoble de tambores, por favor. Carlos. How much wood? What would chuck? Chuck if I would chuck? Would chuck? Okay, excellent. Good job. Excellent. That's the attitude. Como dice, pero por el internet, como estoy con datos, cuesta que salga. Yeah, I know. Yo sé. Pero bien, que very good. Muy bien que estuvieron ustedes practicando eso. Que eso les va a ayudar. It's going to help you a lot with your pronunciation, okay? So if you practice, you're going to have a really, really, really good pronunciation. Very good. Okay, does someone wants to say that how much wood would a woodchuck chuck? ¿Alguien quiere decir? Anybody else? Come on, you can do it. O elijo mausocráticamente. Yeah. Let's see. Vamos a ver. Como que no veo. Uy, se me fue el mouse. ¿Dónde cayó? No, ni lo vi. Es que lo mando para arriba. Ahí estamos. Oh, Atenas.
Okay. How much good check good. It's so much good. Excellent. Good job, Atenas. Good job. Okay. Kirna, I want Thank to you. hear you. Okay. How much would a Wuda? No, solo se cuesta. El primero es Wuda. It's el otro es Woodchuck. Okay. Woodchuck. Bye, boy. How much would a Woodchuck chat if a wood could do wood? Okay, better. Excellent. Good job, Kirna. Good job. Good job. Ellen, I want to hear you now. How much good a Woodchuck chuck if a Woodchuck would chuck wood? Excellent. That was really good. Good job. Good job. Now let's see. Honey. Ahorita, teacher. Okay. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Excellent. That was really good. Excellent. Very, very good. Good job. Good job. Excellent. Excellent. You see? Y así vamos a ir. We're going to be like this and we're going to improve our pronunciation. The more we practice, the more we're going to improve the pronunciation. That's it, okay? Excellent, good job. Okay, now we're going to continue here with the class. And I'm going to go, because supposedly yesterday we were to finish Unit 2. So today we're starting Unit 3. The unit number 3. And the topic we have for unit number 3, it's present continuous for future events. So yes, we're gonna discuss that topic in a few moments. Esperaría que se nos conecten más, ¿verdad? Para poder explicar that topic very good. But if not, si no se conectan, it's okay. Pueden ver la clase después. Wait a moment. Tengo un mensaje por acá. Ok, Ellen, entiendo. Pero cuando pueda, please turn it on. Ok. Se me arruinó mi mouse y tengo que estar utilizando el de la laptop y eso me estresa. Ok. Here we are. So we have the name of this video conferencia. It's present continuous for future events. That is the topic we're going to be talking today. And this one is Tuesday, September 20th, 2022. Again, Tuesday, September 20th, 2022. Okay, that is the date for today. Now, we have heard. Ya hemos escuchado y hemos practicado the present continuous. ¿Recuerdan el present continuous? I am learning English. You are speaking. They are paying attention. Yes or no? Okay. Okay, I understand better if you do that. Si no, me siento como si este me estarán oyendo la señal. Uy, ¿qué pasó? Okay, now, el presente continuo lo utilizamos para hablar de acciones que están pasando en el momento. Miren, lo maravilloso del inglés es que una misma estructura me puede servir para varias cosas. Y es muy fácil de aprender porque si yo puedo decir, ya puedo hablar del presente continuo, puedo hablar del futuro. Y así es. For example, present continuous va a hablar del presente o va a hablar del futuro dependiendo del contexto. Explico. I am speaking English right now. Se entiende que es un presente continuo. ¿Lo que está pasando? In this moment, right? I am speaking English right now. Pero puedo hablar del futuro si lo utilizo de la siguiente manera. I am visiting my family next weekend. Okay. I am visiting my family next weekend. Es como que dice, yo estaré visitando a mi familia el próximo fin de semana. Yep,
So, estoy usando la misma estructura. ING with the verb to be, but I'm talking about future event. Voy a darles dos ejemplos para que comprendan un poco la diferencia. Okay. En el present continuous sería, supongamos que ahorita ando visitando a mi familia. I'm visiting my family. Now, okay, this is talking about the present continuous. But if I say, I am visiting, my family next weekend, ya estoy hablando del futuro. Here I'm talking about the future. Y puedo utilizar, miren, se fijan, la misma estructura. I am visiting my family now or next weekend. ¿Qué me va a indicar de qué estoy hablando? El complemento y el contexto en el que se esté hablando, ¿verdad? So I am visiting my family now. That means in this moment. So that is present continuous. I am visiting my family next weekend. It's the same, but we're talking about the future. Estamos hablando del futuro. We're talking about the future. Okay? Esto es como a grosso modo. Ya lo voy a explicar a más detalle. Don't worry, okay? Teacher. Ok, comprendo, Marvin. Thank you. Ni modo, no sé. Como que está lloviendo fuerte en San Salvador ahora. Is it raining really hard there? Yep. ¿O se fue la luz? Something like that. Bueno, varios sectores me están diciendo que como que no hay luz y así. Bueno, los que puedan estar, estén, porque siempre cuentan los minutos, ok. Anyways, so, I was telling you. Now, we are going to see a conversation where the present continuous for future events is used. O sea, vamos a ver, en Huayúa, Sonsonate, está lloviendo. Okay. So, les digo, vamos a ver el presente continuo para eventos futuros. Ya les dije que vamos a identificar el contexto. The context is the one, okay? Here you can see the words in the bold. O sea, las palabras en negrita. You can see the words in bold. They are talking about present continuous, but referring to the future. Okay? So, I'm going to read the conversation. The first time is going to be for pronunciation. Second time is going to be for intonation. Wait a moment. Okay. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So, I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentations for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Si me prestan atención a la pronunciación, va a ser más fácil cuando estén en la conversation, ¿ok? Sounds great. So, I am informing the committee, you can say committee or committee, committee, both, about it. About it. Ya les he dicho que cada vez que tengamos el it al final, vamos a unirlo con la palabra anterior. Suena mejor. En lugar de decir about it, about it. ¿Se entiende? About it, About it, sí. Incluso no se pronuncia tanto como una I. It's not like a letter I. It's more like a letter E, like E in Spanish. About it. Okay, about it. Do you need me to repeat a word? No?
¿No necesitan que repita ninguna palabra? Do you need me to repeat a specific word or not? Attending, dijo que era. What is it? Attending. Attending. Yes, it's attending. Another one? Okay. If you don't have any more questions, I'm gonna go with intonation. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So, I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentations for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So, I am informing the committee about it. Okay, now I'm gonna send it to the group. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So, I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentations for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So, I am informing the committee about it. Y ahora ustedes van a tener toda la participación porque la teacher ya habló y lo importante es que ustedes participen. That's the important thing, okay? ¿Tienen ya el screenshot? Yep. Okay, so welcome Jackie, welcome to the class. Hello teacher, yo no tengo todavía la imagen. Oh, okay, I'm gonna share the screen, there. Gracias. Okay. Thank you. Mm-hmm. Okay, we're gonna go in groups, vamos a ir en grupos de varias personas solo porque pues unas personas tienen problemas con el internet, okay? So it's going to be good if we're in group with many people. Let me see. Por lo menos unos puedan participar. Por ejemplo, voy a hacer de menos los grupos. Porque ya, de más. Hay varias personas que no pueden. And I don't like that. Let me see. Okay, let's go there. Ya lo tienen en el chat. So you have the pronunciations in the chat. Thank you.
teacher. Dígame, ¿la sacó? Cuando me, sí, me sacó cuando iba para la sala. Ok, tenemos ahora, maybe. Tal vez, maybe sí. Turn off the camera, apague la cámara para que la señal no le vaya a interferir cuando se mueva, ¿ok? Ok, ok. Ok, excelente. There we go. Katia, welcome to the class. Gracias, teacher. ¿Ya está en casa? You home already? Sí, acabo de entrar, teacher. Me acabo de conectar ahorita. Okay. Con el wifi. Ok, perfect. Le voy a enviar a un grupo donde están practicing a conversation, la que envía el chat, de hecho. Voy a escuchar un ratito y después participa. Got it? De acuerdo, teacher. Ok, excelente.
deliver the present for this? Sí, sí, así será, sí. C-A-O. ¿Cómo? C-A-O. C-E-O. 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 Correct. Porque son las abreviaciones, letras individuales. C-E-O. Correct. Thank you, teacher. Next week. In what I am presenting with Hector the new accountant. ¿O cómo es ahí? Accountant. Accountant. So great. So I inform him. Did committee about it? Sounds great. Sounds great. Sound great. Sound great. O sound great. Ahí lo mandé al chat. ¿Cómo se dice? Great. Ah, okay. Great. So, I am informing the committee about it. Okay. It's okay. ¿Todos escucharon? Sí, sí, sí. Yo okay, sí. Entonces, en la última palabra, about it. About it's okay, about teacher? About it? Yeah, thank you. About it. About it. About it. Yeah, about it. About it. Mario Tierna, le toca. Ok, a mí me escuché. Ahora. Todo bien, solo. Todo. Ok. Hello, Henry. I had a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So, I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. The next. Great. Great. Great.
Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending. Hello, hello.
Miren. Para la pronunciación, no hay mejor cosa que practicar. Yo siento que estamos flaqueando bastante en pronunciation. ¿Qué voy a hacer yo? A ver, gracias al compañero Marvin, el otro compañero de trabajo hacía lo de enviarles los audios, ahora los envío, ¿verdad? Pero cuando voy a los breakout rooms veo bastante falta de pronunciación y digo, bueno, pero ahí está el audio, ¿qué estará pasando, verdad? So it's like, ahí está, o quieren que les mande un audio por cada palabra para que vayan reproduciendo cada palabra in the conversation, right? Pero anyways, mi punto es, intenten escuchar bien, asimilar bien cuando estoy pronunciando, porque a veces siento que yo estoy aquí pronunciando y sus mentes están o allá hablando con el niño que se está subiendo a la tele, o allá viendo el teléfono, o por allá, o sea, en otras cosas. Intenten prestar mucha atención en the pronunciation para que nos fluya un poco mejor, porque si no, no vamos a tener un avance en pronunciation, ¿ok? Bueno, quiero escucharles, I want to hear you, para hacer correcciones acá generales, ¿ok? So I'm gonna see, let's see. Atenas en Andrea. Who is Peter? What? Peter. Oh, who is Peter? You're gonna be Peter. You start. Okay. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter, well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too, so. I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what I am presenting with Hector, the new account. Sounds great. So I am informing the committee about it. Okay, excellent. Good job. Démonos un aplauso a las compañeras. Excellent. You did a good job, guys. Okay. Now, vamos a las corrections. So, decimos so, okay. So, now, guess what? Guess. Hasta hay una marca de ropa que es guess. Okay. Guess what? Incluso, guess es como adivina qué. Y el icono de guess es un signo de interrogación. So, guess, adivina, así se llama, adivina. Okay. Me dijo la compañera, en este me lo pronunció bien, pero tuvo un error de estrés. ¿Recuerdan qué es el estrés en English? No. La fuerza de voz en las palabras. Es como nuestra tilde en español. Presenting no es lo mismo que presenting. You see? Presenting, presenting. Presenting, presenting. So, esas fuerzas de voz son muy importantes en inglés. And this one is accountant, okay? Accountant. Now, let's see. Ya, con esas correcciones que tenemos, vamos a elegir otros classmates. Let's see. We're gonna have Kirna and Mario. Okay. Mario, you start. Okay. Hello, Henry. I had a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So. I see. But if Julie is attending, who is delivering the representation for CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it.
Excelente. Solo hubo un error, pero creo que fue por nerviosismo o por reír rápido, que fue representing, dijo. Y aquí dice, who is delivering the presentations? Ajá, presentations. Ajá. Solo eso. Ok, you see, la segunda estuvo mejor. No tal vez porque los compañeros, ay, que yo soy mejor que ustedes, no. Sino porque ya habíamos corregido también. Ok, you see, y así es como lo vamos a manejar. Si a mí me cuesta, ahí están los audios, you guys. Si ustedes tienen el libro, escuchen los audios de nuevo. Que no se queden solo para un ratito, ¿verdad? Que mi voz ande ahí circulando por El Salvador. Y ustedes puedan practice as well, ¿ok? That is very important, very, very important. Ok, we're going to continue. Ok, let me wait a moment. Ok, now we're going to talk about the present continuous, ¿ok? El presente continuo ya lo vimos, pero lo vamos a repasar para hablar del futuro. Quiero que entiendan que el present continuous para el futuro está formado. En un segundo. Ya está formado con el subject, el verb be, el verbo, y al verbo en su raíz se le agrega ing con unas reglas que ya aprendimos, pero vamos a repasar, por supuesto. En a complement. Que el complement usualmente nos va a indicar el time para que sepamos si está pasando en el futuro. Time, ok. Entonces decíamos, I am visit. Visit es el verbo. I'm gonna add ing. I am visiting my family y digo next weekend. Ok. This is talking about the future. Siempre usando el present continuous, but talking about the future, okay? Now let's go and see here one more time. You, what is the verb to be for you? Are. Are, exactly. You are playing soccer, oops, sorry, tomorrow. You see? You are playing soccer tomorrow. Y estos tiempos acá me indican que estoy hablando de future. Para no se entienda que es del presente. Porque si digo I'm visiting my family, es como que ahorita está pasando eso. O you are playing soccer in this moment. Pero no estoy hablando de this moment. I'm talking about the future. ¿Ok? So por eso añado un tiempo que tiene que ver con el future. Teacher. Yeah. Es como en español los verbos en gerundio, ¿verdad? Ando, endo. Exactly, it's ando, endo. Ajá, lo que les explicaba cuando expliqué el verbo, el presente continuo, que el ing es el ando, endo de los verbos. Por ejemplo, visit es visitar. Visiting es visitando. ¿Se fijan? Ese ing es el ando y el endo de los verbos. O sea, no es que así lo digan en inglés, pero yo así lo aprendí, entonces yo supongo que sí es más fácil de aprenderlo. Yo enseño como yo aprendí, right? El otro es como endo, comiendo, ok, eating, comiendo, comer, eat, comiendo, eating, like that, ok. Vaya, quiero que me manden dos oraciones de actividades que van a hacer en el futuro ustedes, puede ser tomorrow, next week, next month, next year, anything, pero two activities, ejemplos como estos, pero de ustedes, como I am, ok, me las manden al chat, I'm gonna be waiting there, para ver si me están entendiendo y poder seguir explicando.
Let me see, porque veo un par de problemitas por acá. Donde dice, I am dancing this is Friday, sería I am dancing this Friday. Ok, y donde dice next week, me falta la letter T, next. Ok, I think it was Honey. No, iba a ser una pregunta, okay. Pero ya estuvo, teacher. Oh, ok, I'm sorry. Estaba corrigiéndole ahí a Kirna. Vale, tengo unos ejemplos aquí que quiero corregir. No digo de quién, porque vamos a hacerlos en general, ¿verdad? Para que ustedes entiendan cuál es la diferencia entre el futuro certero del going to y el futuro del ing. Vaya, tengo estos ejemplos que copié del chat. No digo quién. Pero acá vemos que utilizan el going to. ¿Okay? Está correcto. La estructura que han utilizado, de hecho, si pueden, paren un momentito si están escribiendo en el chat. Quiero que pongan atención en esto para que no se vayan a confundir. El going to es un futuro certero. Tenemos el will, que es un futuro incierto, y el going to, que es un futuro certero. Si yo hago oraciones con el going to, ya el verbo principal no se modifica. Si prestan atención, by, visit. Entonces el going to ya es un futuro certero y no presente continuo. ¿Qué voy a hacer? Voy a eliminar aquí el going to, porque voy a hablar de un futuro certero. Y a la raíz del verbo, que es el principal, voy a agregarle ing. Pasamos de I am going to buy shoes this week a I'm buying shoes this week. ¿Ok? So lo que estoy modificando básicamente es la raíz del verbo. No le agrego el going to, sino que la raíz, porque el going to ya es otra estructura gramatical y ahorita estamos aprendiendo la del present continuous for future events, presente continuo para acciones futuras. ¿Se comprendió esa diferenciación para que la tengan ahí? ¿Ya? Excellent. Let me see. I am exercising at home. When? Tomorrow? I am shopping next weekend. Take me. Lléveme. Pero usted paga. Yo no. No me han pagado. Antes me pagaban el 22 de cada mes y ahora me van a pagar el 30. ¿Cómo vamos a hacer para esa semana, you guys? Ni modo. Caminando, me voy a ir para el trabajo. Hello, Christian. Okay, you guys. I'm waiting for the examples. Estoy esperando ahí por los examples. Me faltan unos. Okay, bueno, pero voy a continuar. I'm gonna go with the attendance, porque ya es hora de la asistencia, okay? So if you can, turn on your cameras. Wait a second. Okay. Andrea Yasmín Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Gabriela Guadalupe Zelaya Sayas. I'm here. Ellen Gabriela López Morán.
Present. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. Jacqueline estaba aquí hace un segundo. Hani Marisol Navarro, Navarro Morales. Present. Jenny Elizabeth Santamaría Minero. Present. Karen Desiree Mengíbar de Sánchez. Katherine ya no está. Katia Estefanía Pineda Alvarado. Present, teacher. Kirna Leticia Moya Mengíbar. Present. María Teresa González de Lemus. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Present. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Marvin Gabriel Romero Romero Cubillas. Present. En Mirna Atenas Vanegas Zamora. Present. Excellent. Thank you very much, you guys. Okay. Ahora. Oh, Jacqueline, I'm sorry. Yeah, you disconnected. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. Yes. Excellent. Okay. Teacher, I'm here. I have a problem with the internet. Okay, Carlos as well. Okay, thank you. Ya les voy. Okay, anyways. Bien, vamos acá. So, para formar las estructuras del ING, y voy a explicar esto en Spanish porque quiero que quede claro como el agua, ¿ok? Como el agua de un río limpio, así, que se ve al fondo, bien atractivo. Excelente, así quiero que quede la explicación. Para formar el presente continuo, que va, hablo en este momento a hablar del futuro, solo necesito el sujeto, el verbo to be que le corresponde al sujeto, y necesito... Ok, Jenny, thank you for letting me know. Y necesito el complemento con el ING. Eso ya me va a hablar del futuro. Y una cosa que es clave es el tiempo. Yo voy a hablar de tomorrow, next week, next month, next year, ok. For example, you can say, I am visiting Paris next year. Voy a visitar París el próximo año. ¿Quién quita, right? I am visiting Paris next year. You can say that. Ellen dice que sí, excellent. Ok, ahí me trae un croissant. Ok, excelente. Pero mejor Brasil. ¿Cómo? Mejor Brasil. Brasil, ok, ok. Well, that's an interesting country, yeah. Okay, so you can say it like that. Now, esperen que aquí atrás de la cámara tengo un veneno y me sentí amenazada de la nada. Y tengo el, no entiendo por qué está eso ahí. Vi la cámara y vi eso, me quedé, ¿qué pasa? Okay. Bueno, les decía, necesitamos el subject, verb be que le corresponde al subject, el verbo principal con ing, por eso no vamos a necesitar going to, solo que si fuera, por ejemplo, yo iré a la playa. I am going to the beach. Ahí sí queda going, porque el verbo principal es go, ¿de acuerdo? Pero si el verbo principal es otro, no voy a decir ese, voy a decir ese en ing. Y luego un complemento con el tiempo. Ahora, wait a moment. Wait a moment, es que estaban tocando aquí en la casa. Ok, bueno, les decía, el ING se forma de diferentes formas, con diferentes verbos, ok. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar ahorita una, usualmente solo se agrega ING, usually solo se añade ING, pero hay una forma de cambiar la estructura también. Aquí tienen las reglas, miren. Esto ya lo hemos visto, pero siempre lo vamos a repasar. A la mayoría de verbos se le añade ing. Cook pasa a ser cooking. Eat pasa a ser eating. Speak pasa a ser speaking. ¿Ok? Ahora, hay reglas de excepciones. ¿Ok? For example, I have. Quiero ver qué me quiere decir esto. Dice que si termina en Y, simplemente se va a agregar el ING. Así también lo mismo. Final letter is the same place. Final letter is in the same place. Yeah. Buying, enjoying, trying. Ahora, cuando tengo verbos como go and do, también solo going, doing. Pero aquí vienen las excepciones, miren. Drive, todos aquellos verbos que terminen en la letra E,
all the verbs ending in the letter E. Vamos a eliminar la letra E y vamos a agregar ING. You see? Drive with the little letter E, driving. Share with the little letter E, sharing. Write with the little letter E, writing. Okay? Now, tenemos este irregular, que miren, es el mismo para los dos. En presente son diferentes, miren, y en ING son lo mismo. You see? El primero, ¿cómo vamos a identificar? Por contexto, you guys. El primero, lay, significa recostarse. Y el otro, lie, significa mentir. I'm laying, you're lying. Laying, pero la pronunciación sí es distinta. Escuchen, laying, lying. ¿Cómo saber cuál es cuál? Pues, pon atención al contexto. Laying, lying. ¿Ok? Now, cuando tenemos verbos que tienen una sola sílaba, ¿ok? Y terminan en consonant, vowel, consonant, como es este caso, consonant, vowel, consonant, solo si cumple esa regla, one syllable, consonant, vowel, consonant, se duplica with double the last consonant, la última consonante, y agregamos ing, and we add ing. For example, we have skip, skipping, put, putting, swim, swimming. Yes? Se cumple la regla. Consonant, vowel, consonant. Duplico la última. Y agrego ing. ¿Estamos bien hasta el momento ahí? Yep. ¿Se comprende? ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todo en la vida? ¿No? Ok. Now, porque ya vimos cómo se forma eso, vamos a trabajar ahorita un ejercicio. Les voy a dar una lista de verbos y me van a colocar cómo se escribe cada uno según su finalización. ¿Copiaron la presentación que puse o le tomaron un screenshot? Eso les va a ayudar. Ok, excelente. Bueno, les comparto el ejercicio que vamos a trabajar. Este solo es de la raíz de los verbos. It's only about the root of the verbs. Ok, there we have it. Les explico ahora lo que vamos a hacer. Uy, no queremos publicidad. Bye. Ok, here. We have a list of verbs and the only thing that I need to do is to write the verbs in the ing form. For example, play, este es un verbo general, solo le voy a agregar ing. Play, playing. Try. Trying. Trying. Drink. Drinking. Drinking. Y así sucesivamente. Pero veamos este, for example, que es create. ¿Qué va a pasar con ese verbo? Se elimina la E. Exactly. And then we add ing. Ahora, miren, excepciones, perdón, se me había olvidado. Si un verbo termina en consonante, vocal, consonante, pero la última consonante es W, X, Y o Z, no se duplica, ¿ok? Repito, las últimas letras del abecedario no se duplican. For example, fix, que termina consonant, vowel, consonant, y solo es una sílaba, solo va a ser fixing, ¿ok? Solo fixing, like that. Veamos uno que tengamos diferente. Este, miren, put. ¿Qué va a pasar con ese? Porque es consonant, vowel, consonant. Doble T. ¿Se duplica o no? ¿Se duplica? We double the last letter. Veamos si hasta el momento voy bien. You see? Ahí estamos, ¿bien? You see? Ahí estamos, ¿ok? So that's the exercise we're gonna do. Solo vamos a modificar la raíz de los verbos para después poder hablar del futuro. Pero primero quiero que quede clara. Ya había explicado esa regla. Yo creo que su teacher anterior también se las había explicado. Pero ahora vamos a lo siguiente, ¿ok?
al futuro. ¿Qué política me sentí? Es tiempo del futuro. Vota por Blanca. Vota. Vota por Blanca. ¿Qué? No me sale la invitación. Ah, no le sale. Ahorita le ayudo, denme un segundito. Vale, la voy a mover a la sala 2, pero esa no es la suya, así que no se vaya a unir ahí, porque la suya es la 3. Ahí estamos. Number 3. Teacher, no copiamos el enlace. Okay. Ahí está. Gracias. Mm-hmm. Thank you. Perdón. Sorry. You're welcome. alguien que tiene computadora, creo.
palabra, sí. Teacher. Aquí viene la teacher. Auxilio. Yeah, tell me. Auxilio, me muero. Vaya, Andrea. Aquí viene la teacher. No. En la palabra prefer. Prefer, ajá. Is correct? Preferring, yeah, yeah. Tiene dos sílabas, no se puede duplicar la letra. Vaya, vieron. Solo tienen con una sílaba. Ok, sí, es que teníamos la duda porque en el traductor de una compañera le sale como que lleva doble R. A ver, puede ser que lo tomen como un inglés británico también, but I think it's preferring. Ah, ok. Okay. Ya los voy deme un segundo, ya les voy a decir cómo lo toma esta aplicación para que no se vayan a equivocar. Deme un segundo. Okay. Y let's see. Lo toma como, sí, con doble R. Lo toma con doble R. Ya, yeah, para que no se vayan a equivocar. Ok. Yes. Pues is correct. Eso, okay. Andrea. Very good. Wash. No. Tiny. Tai solo se le agrega ING. Eso creo. Okay. Ajá, es que no se vería bien si le quitamos la E. Wash. Sitting. Doble T. ¿Cuál? Tai. Sí. Ni se puede ver. Porque no nos están compartiendo pantalla. Es que no tenemos computador. Pero pueden desde el teléfono. No sé cómo. Sí, solo le dan grabar pantalla, les dice. Pero bueno, veamos. Estamos haciendo individual cada uno. Vaya, veamos. ¿Cuál es? Deletrenme. Es T I E. T-I-E. Ajá. T-I-E. Ese se va a eliminar la I y solo se va a agregar Y. Se va a eliminar las vocales y se va a agregar Y. Va a aplicar como la de lying. Porque tiene la misma finalización. Vean el verbo lie, que es el tercero de la última línea. Ajá. Y así va a quedar igual, tying. Solo se va a eliminar esa, las vocales, vowels, y se va a agregar ye. ¿Ok? Ok, tying. Okay. Reading. Yo creo que ahí sí la ponemos, va. Sí. Hello, teacher. Ahí nos anda vigiando. No puede entrar disimuladamente con esta cosa, qué barbaridad. Ahí nos dice, recording con no sé qué dice. In progress, en progreso. Ajá. No me da privacidad, vale, qué barbaridad. Ya les... Vale, oye, vamos a darle terminado. ¿Ya revisaron bien, compañeras? Sí, también. Es en ese lying, pues, está bueno así el lying. Yes. Vaya, vamos a ver terminado acá. Vamos a ver cuántos sacamos. Comprobar respuesta. No, niñas. 9. Plan, miren, solo tiene una consonante. No. Solo tiene. Y preferring si lleva doble R. ¿Cuántos sacamos? 9 de 10. Ok. Very good job. No puede ser. Querían sacar 10 de 10, 10 of 10. Vamos. Sí, queríamos sacar 10 de 10. Háganlo de nuevo. Pero ven, nos equivocamos entonces. En el preferring doble, era doble R. Ya, yeah, cuando en lleguemos a la sala principal les voy a explicar por qué. Y el planning sí era doble N. Doble N.
Carlos, Carlos, ¿qué me le pasó? ¿Se desconectó? ¿Y was the internet? Ah, la carga, ¿verdad? ¿Cuál era su break room? ¿La number two? I think it was number two. Jenny and Mario. Oh, yeah, it's number two. No, me salieron malas también. Baking. Baking. Y sit. Sight, no sé cómo. Sight, creo que. Sitting. Sighting, ajá, sitting. Sitting, ajá. Ajá, esas. Así que 8 de 10. Ajá. 8 de 10, dice, y en un montón que hay. Teacher, dígame. We have preferred, is preferring. Yeah. Ya les voy a explicar en el grupo, bueno, en la sala principal, por qué se duplica esa R. Ah, okay. Uh-huh. Ah. I didn't write W R. Ya, yeah. Ok, ya, yeah. Pero aquí en el que me están mencionando, yes, it's correct. Okay. O es Carlos. A la N. No, no está en una vocal antes de esa, de la T. Ah, pues visit tampoco tendría que llevar la otra T, ¿o sí? No, visit no lleva la otra T. ¿Se acuerdan en los ejemplos que les hice? Yo estuve haciendo ejemplos con visit. Sí, solo es con sí, ahorita estábamos revisando en Paint. Tampoco. No, tampoco. No aplica porque no, aparte la regla no aplica, termina en doble consonante, no termina en consonante vocal consonante. Comba, teacher, acláreme porque yo venía en el bus, no le escuché muy bien. Cuando lleva doble consonante es que lleva, se duplica la T. No, cuando termina en las últimas tres letras tienen que ser consonante, vocal, consonante. Así como está en visit, solo que visit tiene dos sílabas y las dos sílabas, y la, perdón, la segunda sílaba es fuerte. Ya les voy a explicar eso de nuevo en la primera sala, en la sala principal, porque les voy a explicar por qué en preferring sí le duplicaron la R.
Ah, ok, está bien, teacher, porfa, porque yo venía en el buggy. Yeah, yeah, I'm gonna explain it. Sí, les voy a explicar, no se preocupen. Pero ahorita solo ustedes okay. Los estoy esperando ya, porque ya todo es terminado. Okay. Sleeping. Ahorita, teacher, es que hemos discutido muchas palabras. Sí, ahí solo la IN. Uy, perdón, acaba otra P, según la regla. Ah. Según la regla, ahí me, no, mire. La regla no, es consonante, vocal, sí. Consonante. Sí, ah, sí, yeah. Ahí, ajá. Una collection. Solo el IN. Ahora sí. No. 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 Mire, aquí, por las dos últimas letras, ¿las dos últimas letras qué son? Son consonantes. Consonantes. Correcto. Mm-hmm. Entonces, solo si es consonante, después vocal, una vocal consonante. Y después una consonante, se va a aplicar la regla. Oh, ok. Ok, ok. Ahora sí. Correcto. Aquí tiene. Acá en Lee. Correcto. Ahí sería la I, ajá. La I. Ajá. Y ahí se repite la. La sí. Aquí la, sí. Ah, porque es. Puri. Puri. Sí, solo lleva un consonante. Acá igual. Puri. ¿Y por qué la está repitiendo doble vez? Puri. Porque acá solo lleva una. La regla. Lleva las dos consonantes y una vocal. Ah, Puri. No queda. Vale, dale. Me agarro ahorita. Ni modo. Aquí estamos aprendiendo. Nos salieron dos malas. Las rosadas son las malas. Pero, ¿por qué? Sí, ahorita. ¿Cuánto nos sacamos? Vaya, la primera watch está mal escrito. Me le pusieron una W de más al entre medio de la A y la W. ¿Se fijaron? Ay, oh, oh, no, bajemos. Le voy a explicar por qué las otras están malas también. Ok. Starting, se comieron la Y. Ah, la Y. Sí, es cierto. Ya printing, pusieron doble T y la finalización es vocal, consonante, consonante. No es sí. Consonante, vocal, consonante. Sí, acá, sí. Vaya, veamos las otras. Las otras salieron malas. Esa, la printing, ¿por qué no salió mala? ¿Por qué? Póngala de nuevo, lo voy a explicar. Printing. Porque solo se duplica la última letra cuando se termina en consonante, vocal, consonante. Vocal, consonante. Y ustedes lo pusieron como consonante, consonante y duplicaron la última letra. Es cierto. Pero ahora sí, teacher, ya estamos yes, claros. Compañera, tómale captura, póngalo bien para tomarle captura. No me deja verlo completo. Pues tuvimos un par de problemitas, ¿verdad? Vaya, les voy a explicar por qué prefer. Mucho diría yo. Ya, les voy a explicar por qué prefer. Voy a explicar las reglas de nuevo y les voy a explicar por qué prefer era doble R a pesar de que solo tiene una sílaba. Y es que hay una excepción que es cuando un verbo termina en consonante, vocal, consonante, pero la última sílaba no tiene estrés,
se duplica. Y eso sí es más difícil saber cuando no tienes tres. Más que todo es aprenderlo. Son pocos los verbos. Pero por ejemplo, prefer, lleva el estrés en pre. Prefer, ¿ok? No prefer, ¿verdad? Prefer, no, prefer. Y por eso es que se duplica la última R. Ahora, vi muchas dudas. I saw a lot of questions. Y los del vocal consonant, vowel consonant, no, consonant, vowel consonant también. Ya, recuerden que en la mayoría solo se va a agregar ING. En la mayoría, only ING, 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 ING. ¿Ok? Ahora, cuando tenemos estos que terminan así, se va a cambiar the letter I por ING. Se elimina. Y en los casos de verbos, eso no lo expliqué, pero ahí le salió tie, que terminan en IE, esa IE se va a cambiar por una Y. ¿Ok? Por ejemplo, teníamos tie, ¿verdad? Y quedaba tying, tying. Ahora, la última regla y la más importante que vi que causó bastante confusión era, tengo consonant, vowel, consonant, voy a duplicar la última consonant, pero solo si tengo consonant, vowel, consonant. Only in that case. Consonant, vowel, consonant. Now, hay excepciones. Cuando la última consonant es X, es Y o es Z, incluso W, W, X, Y, Z, no se duplica la última consonante. O sea, las últimas letras del abecedario, piensen. No se duplica la última consonante. Solo si es cualquier otra consonante menos las últimas. ¿Ok? For example, teníamos ahí fix, que es reparar. Quedaba fixing, ¿verdad? It was fixing. Only with the X. No duplicábamos la letter X. ¿Preguntas? Do you have more questions so far? Teacher, en la que nos dijo que decía plan. Plan. Plan solo tiene, esa está sencilla. Ya les explico aquí. Plan solo es una sílaba, ¿verdad? Y termina consonant, vowel, consonant. Entonces, ¿qué regla va a aplicar? La de duplicar. Es que yo estaba tomando con ese usted consonant, tomaba primero la P, una consonante, la L, otra. Ah. La vocal, ajá. Entonces la tomó después de la P, va, la consonant. No, es que tiene que ser así. Las tres últimas letras son las que voy a poner atención. No las primeras, la P no importa ahí. Las últimas tres letras. Las últimas tres letras tienen que ser consonante, vocal, consonante. Y usualmente solo son de una sílaba. Solo si tiene dos sílabas y la segunda sílaba no está estresada, es donde se va a hacer la excepción. Por ejemplo, esto, que es la que veían ustedes ahí, prefer. Prefer, aquí tengo, si me fijo, no me voy a fijar desde la primera, ¿verdad? Sino que me fijo en las últimas tres letritas. It's consonant, vowel, consonant. Y la sílaba que está estresada es la primera, la segunda, ¿no? Por eso voy a poner preferring. Ok, hoy sí me quedó claro. Ok, excellent. More questions? Porque si no pasamos a otra actividad. No more questions? Ok. If you don't have any more questions, I'm gonna go with the following activity. It says here. I'm gonna show you. Ok. How to use present continuous for future events. We use present continuous to talk about arrangements, o sea, planes o planes que ya se han acordado, about arrangements for events and at a time later than now, en un tiempo que está más adelante que ahora, pero es una cosa que ya tengo agendada, está agendada. So what I will need is, ya saben, subject, verb be, main verb con el gerund, que eso significa ing, plus a complement. The first example that we have says,
I am meeting the interns tomorrow. This action will take place in the future. Tomorrow. Esta acción va a tomar, va a tener lugar en el futuro, que es tomorrow. I am meeting the interns tomorrow. Now, we have subject, verb be, main verb with ing, and the complement. What time is Maria interviewing the people? ¿A qué horas va a estar Maria entrevistando a la gente? She's interviewing them at 5 p.m. I am writing the report next week. Nice. I am sending it as soon as you finish. Voy a enviar el reporte la próxima semana. Muy bien. Y yo lo voy a enviar cuando tú lo termines. Okay. Now. We're going to go here, porque tenemos unos exercises. Ahí están, miren. Solo tenemos que ordenar esas palabras. Okay? So, for example, the first one, están desordenadas. Scramble, scramble se llaman estas. Unscramble, vamos a desenredar. Unscramble the following words to create sentences. La primera oración teníamos José, primero va a ir el subject, ya saben. Verbo to be is the verb. Receiving the new workers tomorrow. Y así está. Me van a mandar la number 2, 3, 4, 5, 6 al chat. ¿Ok? Vamos a hacer individuales estas oraciones. Van a ordenarlas. Primero vamos a encontrar el subject. Y aquí arriba les voy a poner la regla para que no se les olvide y se vayan guiando en ella. Ahí está. Okay. Recuerden enviarlas todas juntas. Si las pueden separar con flecas, con guiones, para que no me caigan una por una, porque si no, no se las voy a poder revisar todas al mismo tiempo, ¿ok? Mándenlas todas juntas cuando ya las tengan todas.
Excellent, Andrea. Good job. Excellent, Katia. Good job. De una forma bien, Carlos. Solo que hubiéramos dejado los tiempos, como se fija ahí, de último. Como Mark is sending the letters next week. Jane is working on the report tonight. Sí está bien, pero mejor el tiempo al final. Como los últimos ejemplos que me puso, correcto. Excelente, Mario. Excelente, Gaby. Ok, sigo esperando un par por ahí. Jane is working on the reports. Me le hizo falta la palabra on ahí. Working on the reports. Kirna. Y letter me le puso doble L. Creo que fue error de dedo. Walter is signing the check today. El 5 me le hizo falta el verbo to be. Number 5. Y lo mismo con el 6. Yes, good job, Atenas, as well. Solamente que en el number 3, 4. No, let me see what. Number three. Me puso tonight y va al final, el tonight. Lo demás muy bien. Ok, so basically, lo que me mandan los demás, yo estoy esperando como, un parcito de personas. Ok, that I need your answers. Les voy a dar un minutito más y las vamos a corregir. One more minute and then we'll correct them.
Bueno, ya nadie lo mandó, ¿verdad? Vamos a corregirlos entonces. Bueno, ahí está, y nada más. Excelente. Oh, Kirna lo mandó modificado. Ok, bueno. Ok, we're going to continue. So, este quedaría. Mark is sending the letters. A ver, ahí aparece, you guys, the next week. Pero yo considero que el de está de más. Entonces yo solo pondría next week. Ok. Ahí lo pusieron, siento yo, que de más. La próxima semana no se dice the next week. Porque la no se traduce en este contexto. Solo Mark is sending the letters next week. Y eso es todo. Number three. A ver si me ayuda Carlos. ¿Cómo queda number three? ¿Carlos? Hi, hi, hi. Hello? Number three, please. Jane is working tonight on the reports. On the reports tonight. On the reports tonight. Okay. He's like a Yoda, Master Yoda. Why? Oh, yeah, yeah, yeah. Del que dice las cosas al revés, yeah. Tonight. Okay. Let's go with the next one. El siguiente me va a ayudar, please, Atenas. Number four. Walter is signing the checks today. Like that? Okay. Oops, checks. Now let's see the next one. Katia, number five. Marina is organizing. Organizing the presentation in the afternoon. Excellent. And number six. Let me see. Vamos a preguntarle a Mario. Wait, I'm sorry. Ya se nos había ido, ¿verdad? No, no. Okay. Guillermo is going to the bank tomorrow. Like that. Excellent. W-O. Wait, sorry. Sorry. Okay. Guillermo is going to the bank tomorrow. Si usted lo tiene así, obviously they were correct. Okay. Okay. Okay, veo ahí algunos que me mandaron ya al momento. Bueno, vamos a pasarle attendance. I'm going to go with the last attendance in this class because it's time for it. ¿Qué pasó? ¿Para dónde se me fue la asistencia? Ya estamos. Okay. Ya saben, dudas, preguntas, consultas. Se pueden quedar 10 minutes more. Andrea Yasmín Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Hello, sir. Gabriela Guadalupe Zelaya Sayas. I'm here. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. Present. Hani Marisol Navarro Morales. Present. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Present. Karen Desiree Mengíbar de Sánchez. Katia Estefanía Pineda Alvarado. Present. Kirna Leticia Moya Mengíbar. Present. María Teresa González de Lemus. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Present. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Marvin Gabriel Romero Cubillas. Mirna Atenas Vanegas Zamora. Present. Okay, you guys, that will be it for today. Ah, Ellen, I'm sorry. Primer llamado de advertencia. Segundo. Ellen Gabriela López Morán. I'm here. Excelente. Okay. Bien, recuerden que les voy a explicar qué vamos a hacer con respecto a lo que pasó a la clase de ayer. Okay. Bye bye. Have a good night, you guys. Good night.
Vayan a dormir y descansen, reposen. Bye, have a good night. Bye. Marvin dijo algo, tiene el micrófono apagado. Ah, good night. Okay. Me voy a quedar yo. Ah, ok, se va a quedar. Excelente, excelente. Bien, bien, bien. Bueno, pero vamos a mover aquí a las compañeras. Vaya. ¿Quiere que le explique cómo le ayudo? ¿Quiere refuerzo del tema o de qué temas quisiera ayuda? Mire, teacher, casi a mí me ha costado bastante, me está costando bastante. No sé, yo necesito aprender, ¿verdad? Uh-huh. Necesito su ayuda. Claro. Es que igual a mí me cuesta un poquito porque yo había hecho lo que son las oraciones, pero yo las escribí primero. Y a mí me cuesta escribir uno en el... Escribir, ¿verdad? No, rápido. Pero sí, no sé si me... Me echa la manito ahí, ¿verdad? En el tema, primero en ese tema, ¿verdad? Uh-huh. Que estamos viendo ahorita. Igual el día que yo no me conecté por la migraña, yo no recibí esa clase y no, igual no la he podido revisar. ¿Y ese qué día fue? Para indicar ahí, para buscar el tema que tuvimos ese día. Espérame, ahorita yo creo que le mandé el mensaje. Eso estoy viendo. El 13 del 9. Fue el 13, déjeme ver aquí, tengo... El 13 fue... Fue el martes pasado. No, no he podido repasarlo igual porque yo tengo que... Cuando termine la clase, yo si descanso el siguiente día, yo la repaso. Uh-huh. El problema es que no me cargan los videos. Solo para hacer las tareas, pero no me cargan los videos para yo poderlos ver la clase anterior. ¿De verdad no le cargan? En la playlist siempre están ahí, pero bueno. Vaya, le voy a explicar primero el tema de ahorita y luego le voy a explicar el tema que vimos el día que no estuvo. Vaya, el tema de ahorita... Básicamente es un refuerzo. Hablábamos que el presente continuo, por ejemplo, las actividades que utilizamos, sujeto, verbo to be, el verbo con ing y un complemento. Esto es lo que me hace el presente continuo. Ajá. Pero ahora voy a utilizar el presente continuo para acciones futuras. Va a ser la misma estructura, nada más que el complemento me va a indicar que está hablando del futuro. Por ejemplo, en las oraciones que ustedes acaban de hacer, decía tonight, tomorrow, in the afternoon. Uh-huh. Eso me indicaba que era en el futuro. ¿Verdad? Exacto. Bien. Entonces Marín, yo voy a hacer, un ejemplo. I am sleeping later tonight. Voy a dormir más tarde hoy, ¿verdad? Later tonight. Más tarde este día. Exactly. Vale. El I, primero el sujeto, esto ahí va siempre con la red. El I es el sujeto, ¿de acuerdo? Ajá. Luego el verbo to be tiene que ser el verbo to be que le corresponde al sujeto, ¿verdad? I am. Ajá. Para she, ¿cuál es el verbo to be? Para el she. Uh-huh. Hay tres tipos de verbo to be: am, is y are. Para la tercera persona, ¿cuál es el verbo to be? Me dijo, para el verbo to be hay tres, ¿verdad? Sí. Am, is, are. She is. Exacto, exacto. Es she is. Entonces, si yo hago uno de she, sería she is, ajá. Playing, is. Y ahora agrego el verbo, ¿verdad? Exacto. Con ing. Ajá, exacto. ¿Qué es playing? Es el complemento. Ajá, soccer es para decir el complemento. Y para indicar el tiempo, digo tomorrow, para que quede claro que es en el futuro, ¿verdad? Exacto, she is playing soccer tomorrow, ¿verdad? Soccer tomorrow. Ahora, el verbo to be siempre tiene que ser el que le corresponde al sujeto. Luego, el verbo... Para he, ¿cómo? Para él, que sería he... Is, también. Siempre. Is, ¿verdad? Is, sí. ¿Verdad?
Para la tercera persona es is. Para la tercera persona que es he, she, it. She is it. Es siempre. Sí, para she, he, it. Pero, he is siempre. Sí, aquí. Para los que son she, he, it, eso va a equivaler a is. Is, ok. Para los que son, sex, por ejemplo, they, they, we, you, aquí es are. Pero esa es segunda persona, ¿verdad? Ajá. No. Sí va. Segunda persona, y esta también es tercera persona, pero es plural, así que tiene que ser are, porque they significa okay. Ellos o ellas. Okay. Y la única que es para, el único es I, va con am, siempre. I am. Okay. Vale. Entonces, identificando esos, yo puedo armar aquí estas oraciones. Solo tenemos que tener en cuenta que el verbo va a llevar una un ing, el verbo principal va a llevar un ing, un complemento y el futuro, una palabra que indique que es futuro. Vamos a okay. Hacer una con we. ¿Cuál es el verbo to be para we? We are. Ok, we are. Playing. Luego digamos starting, porque el, solo le agrego ing, ¿verdad? La regla dice que solo. Ah, exacto. We are studying English tomorrow, ¿verdad? Ah, yes. We are studying English tomorrow. Mañana. Uh-huh. We are studying English tomorrow. Okay. Uh-huh. Y entonces básicamente esta es la regla. Siempre voy a seguir esta estructura. Sujeto. Vaya. Verbo ajá, vaya. Exacto. Y de las listas que hicimos nosotros, que cuando tiene que llevar lo que es una consonante, una vocal y una consonante, se le agrega la T, ¿verdad? Se duplica la última letra. Ajá, se duplica. Pero cuando lleva consonante, vocal y consonante. Ajá. Explicaba nada más. Uh-huh. Ok. Sí, le voy a mostrar esas reglas. Básicamente esa es la regla más esencial, diría yo, en cuanto a eso. Dame un segundito. Aquí están. Usualmente solo se le agrega ING. Ajá, no, porque... Okay. Usualmente solo se le agrega ING como esto. Aquí, ¿verdad? Ajá. Y aquí lo mismo y aquí lo mismo. Ajá. Las especiales son estas. Por ejemplo, si termina en la letra E, voy a eliminar la letra E y voy a agregar ING. Ajá, ING. Ajá. Y si termina en dos vocales, así como la I y la I, o sea, la I y la E, teníamos que, por ejemplo, el verbo tie, lo tenían ustedes en el ejemplo. Uh-huh. Este se va a cambiar, mire aquí siempre se va a cambiar por la Y, por la Y, correcto. Ay, y la regla que usted estaba practicando con Kirna, que Kirna se me estaba confundiendo bastante, era que si termina en consonante, vocal, consonante, la última consonante se duplica. Se duplica, exacto. Entonces, esta es la regla general. Y... ¿Cómo? Como skip, put y swim. Correcto. Eso sí se duplica. Correcto, uh-huh. La última, si se fija ahí en el ejemplo. Ah, está viendo. Ok. Bien, ahora, okay. Con el tema que usted no vino, bueno, que no participó ese día porque se sentía mal, hablamos de los adverbios de frecuencia, de cómo hablar de frecuencia de siempre, nunca, y ese fue el vocabulario. Creo que de hecho repasé ese tema el siguiente día también, pero déjeme buscarlo. Pero no mandó, ¿por qué no me cayeron? No. El grupo no mandó, sí. No, lo repasé aquí en clases el siguiente día. Ok. Vale, eran estos, mire. Quiero creerme. Ah, no, yo sí no lo vi. Son los adverbios de frecuencia. Actually. Para decir algo cuando, con qué frecuencia pasa algo. Como una, ya me acordé. ¿Verdad? Sí, ya me más o menos. Ajá, entonces eso solo es para decir la frecuencia con la que hacemos algo. Y que decíamos que el adverbio de frecuencia va ubicado entre medio del sujeto y el verbo. Exacto. O sea que el verbo, en este caso, no iría de segundo, sino que iría de tercero. Correcto. El always sería el...
adverbio de frecuencia. Adverbio de frecuencia. Correcto. Ok, le voy a tomar lectura. Correcto. Ok, I usually went to work. Y el sometimes es el único adverbio de frecuencia que se puede poner al inicio, en medio del verbo y el sujeto, y al final. Sometimes es la única excepción. Hombre, o sea que en sometimes sería sometimes I sing, no. Sí, puede serlo así. Sería el primero, ¿cómo? Sí, sometimes I sing in the shower. Puedo decir I sometimes sing in the shower. O puedo decir incluso I sing in the shower sometimes. Oh, ok, pero solo en ese. Solo con sometimes. Sí. Ok, está bien. Sería sujeto, adverbio. Verbo y complemento. Sujeto. Verbo. No, no. Sujeto, adverbio. Ajá. Verbo y complemento. Correct. Correct. Ok, está bien. Okay. ¿Estamos bien ahí entonces, Marvin? Sí. Ok. Sí, sí. Excelente. Bueno. Nos vemos la siguiente clase y cualquier duda ahí estamos siempre, ¿ok? Okay, feliz noche. Bye, have a good night. Bye-bye.